Hello people, muy buenas, ¿cómo estamos chicos? Este es un vídeo que llevaba tiempo intentándolo hacer, lo estoy haciendo de nuevo porque se me ha hecho muy, me ha hecho muy largo, muy largo. Y bueno, os voy a proponer, bueno, os voy a proponer, no, os voy a enseñar una serie de canales de simulación aérea, tanto civil como militar, o ambos casos, en este caso, en castellano, en habla hispana. Ellos son prácticamente, todos son españoles, creo, sí, no sé. Algunos no los conozco, pero vamos, por los vídeos, por el acento y tal, sé que son españoles. Algunos de ellos los conozco, muchos de ellos los conozco, otros no, no tengo el placer. Pero bueno, seguro que me he saltado canales, lógicamente, pero bueno, pongo los que son más activos y los que van subiendo más vídeos continuamente del tema de simulación. No está por ningún orden especial, lo he puesto en el orden que a mí me ha parecido conveniente. Y bueno, vamos, voy a dejar en la descripción todos los enlaces de todos los canales para que lo tengáis, ¿vale? Y bueno, pues comento un poquito. Vamos a empezar. Javi Japo. Javi Japo es mi ídolo. Es un tío cojonudo. Aparte, como persona, hace unos vídeos muy, muy entretenidos. Enseña un montón de cosas. Siempre se aprenden cosas con él. Y sobre todo, hay una cosa que me mola. Y es que hace VFR. Ole, los VFR me mola, me mola. Me mola el VFR. Y Javi Japo ahora está en un proyecto laboral que le está dedicando bastante tiempo relacionado con este mundo también. Y no, pero hasta hace poco estaba subiendo diariamente. Hay una cosa que yo admiro, porque eso es pasión por algo. Diariamente sube su vídeo de simulación, ya sea en XPlane o en Prepar, ¿vale? Aparte, tiene vídeos de CC World, tiene vídeos también de Falcon, muy interesante, muy bonito de ver. Alguna otra cosa también pone en el canal, sobre todo también muchas cosas de Arma 3, como podéis ver, ¿vale? Algo de Squad también, en fin, pero sobre todo simulación, ¿vale? Otro tipo de juego, hace emisión en directo cuando él buenamente puede por la noche, que está un poquito tranquilo, y siempre emite un ratito. Pues no sé, pero una media de 3 o 4 veces a la semana en su canal de Twitch. Así que suscribiros también. Aparte de su canal, por supuesto, os recomiendo a todos que os suscribáis a sus canales. Por supuesto que sí. Y que si tienen algún otro medio de comunicación, o sea, de plataforma, como el tema de Twitch, porque también más que suscribáis, que para que, ¿para qué? Para que os avisen por correo de cuando tengan vídeo nuevo en la plataforma que sea, YouTube, Twitch o la que sea. Pues Javi Japo, para mí es un maestro. Me encantan sus vídeos. Se aprende un montón de cosas nuevas. Es una persona súper inquieta, siempre está haciendo cosas y sobre todo vuela prácticamente a diario y no se cansa. Ole, Javi, ole, ole. Muy bueno, tío grande. Más como tú necesitamos en el mundo. Bueno, aquí tenemos a The Master, The Raigan. Ahí tenemos a don Alejandro con su canal, que es el tótem de la simulación en habla hispana, con sus más de 13.000 suscriptores, como podéis ver, ya que cerca de los 14.000. Y bueno, aquí, ¿quién no conoce este canal? Pues que no lo conozca, anda perdido, ya se está suscribiendo al canal y viendo todo lo que tiene. Mucho, mucho Prepar y ahora, desde hace un tiempo para acá, mucho XPlane 10. En XPlane está volando una cantidad distinta de aviones, hace unos vídeos, se pega unos curros de montaje. Ah, otra cosa que admiro mucho de Javi Japo es la emisión en directo. Lo que emitimos en directo, nos jugamos que el sistema operativo pete por cualquier historia, que el sonido vaya mal, que el simulador se quede colgado, que se vaya el acceso a internet y te deje el directo cortado a la mitad, que ese día esté haciendo el directo y a lo mejor a mitad del directo en el chat la gente esté revoltosa, acaba medio mosqueado, tienes que seguir intentándolo poniendo buena cara, en fin. Los que hacen directo, darle mucha importancia porque es muy complicado hacer el directo. Aunque también es cierto que todos los suscriptores de los canales de simulación aérea, para mí son los mejores suscriptores de temas de videojuegos, aunque yo no considero un juego, pero un simulador, son los mejores suscriptores que hay. Por supuesto, no voy a hablar de mi canal, ¿no? Que ya lo conocéis, pues estáis viendo este vídeo, que es el mejor de todos, por supuesto. Bueno, broma aparte, vamos a ir con The Raigan. Bueno, pues todo un maestro, un apasionado de la aviación, total. Todos los días está probando cosas, haciendo vuelos. Ahora está con XPlane a tope, con la COPE.
Y bueno, en fin, hablar de él, pues tendría que estar como cuando empieza a grabar antes, que está como casi cuarto de hora, no exagero, ¿eh? Cuando he visto lo que ha grabado en vídeo, digo, madre mía, esta gente se me ha dormido. Así que nada, ya sabéis. Otra cosa muy importante, chicos, cuando veáis un vídeo, ¿vale? Voy a poner este vídeo, por ejemplo, ¿vale? Siempre, por favor, es muy importante que leáis los comentarios, por favor. ¿Por qué? Porque siempre te viene el típico que ni se ve el vídeo, que quema mucho que alguien no se vea el vídeo y te pregunte algo de lo que has explicado en el vídeo. O que te diga, ¿qué ADO usas? Hijo mío, mirad la descripción, ¿vale? Fijaos, no, pues, que fíjate que esto tiene mucho curro, ¿vale? Usas Adblock, por favor, sigue leyendo, pues quítalo porque tiene publicidad y los ADOC y toda la historia valen una pasta en la simulación, ¿vale? Aquí tenéis, por favor, en todos los vídeos de todos, por favor, leed las descripciones, muy importante, porque van a venir links, van a venir los ADOC que usamos, nuestro equipo, nuestro hardware, ¿vale? Venga, siguiente, Víctor. Querido amigo Víctor, Víctor es un gamer total. Y hace vídeo de todo un poco. Hace mucha simulación civil, X-Plane, Prepar, mucho Arma 3, pero es que te toca todos los palos: Assetto Corsa, Rainbow Six, juegos de survival, en fin. Está haciendo el Pilot Skill también. En fin. Aquí tenéis un montón. Él es una persona súper activa. Me refiero a que sube canales, vídeos muy, muy constantemente. Y bueno, por eso es bueno estar suscrito a los canales. Y tú, si lo estás viendo y no te has suscrito, suscríbete al de esta gente y al mío. Si no, te perseguiré. Y siguiente, Manu Cizú. Manu Cizú, mucho prepar. Ahora también algo de X-Plane, por aquí, lo que he visto. Yo intento seguirlo a todos. A veces no puedo verlo todos los vídeos, pero siempre, cuando tengo hueco, al final los veo. Se aprende mucho, igual que en el canal, por ejemplo, de The Ryan, explica, tiene una capacidad didáctica muy buena. Manu Cizú destacó eso a la hora de explicar cómo leer las cartas. Es un auténtico maestro del 737 de PMDG, se lo conoce al dedillo, explica todo muy bien. Tanto Ryan como Javi, todos están en Ibao, ¿vale? Ahí podéis ver muchas cosas de Ibao. Y la verdad que Manu Cizú me encanta su canal porque además tiene una capacidad didáctica importante, ¿eh? Muy importante. Así que chapó Manu y sigue así. Manuel Flex, antiguo FSX Tutoriales. Manuel, chavalito joven que otro apasionado de la aviación, mucho prepar, ahora mucho de X-Plane también a tope. Y ¿no ves? Mira, por ejemplo, este vídeo que no ves, que lo vi yo, ya sabes que yo no estoy emitiendo ni grabando vídeos porque estoy de trabajo a tope. Pues nada, todo lo que necesitas del PMDG, pues la librea, ¿dónde conseguir la librea gratuita? Te va a poner una descarga para que tengáis la checklist del 737. Te va a decir cómo poner, al final del vídeo creo que ponía cómo manejar para instalar las librerías que nos descarguemos gratuitas, cómo utilizar el manager que tiene el PMDG para instalarla. Y aparte, cómo poner texturas con de alta definición o normales, por si tenéis un equipo más. Bueno, en fin, siempre se aprenden cosas, ¿eh? Ahí está, Manuel Fle, ole. Un saludo, amigo, si ve este vídeo, que no lo sé, pero bueno, yo le mando un saludo. Martín Aycrae, gallego, hombre de pocas palabras. Tiene unos vídeos de CS World chulísimos. Mucho X-Plane 10. Este siempre ha sido X-Plane, defensor de X-Plane a tope. Ahora hay mucho X-Planero de golpe, mucho fanboy. Y este, pues, es uno de ellos, Martín. Un saludo muy fuerte, el gallego. Tiene unos vídeos muy chulos. Echadle siempre un vistazo. Y viendo los vídeos poco a poco, cuando tengáis un huequecillo. Mucho curro en la edición. Se curra mucho el tema de la edición. Eso sí que es digno de alabar. Martín se le ocurra mucho a la hora de editar los vídeos. Un saludo, Martín. Martín, bueno, prácticamente los que he visto ahora los conozco a todos. Bueno, Claudio, me encanta el canal de Claudio por una cosa. Se ha currado mucho el aspecto de su canal visual, se lo está currando mucho. Es muy activo también en Twitter.
Y hace cosas muy chulas. Se va a aeropuertos extraños, aeropuertos difíciles, aeropuertos en altura, aeropuertos muy complicados. Se pone a volar con una venda en los ojos. Hace muchas locuras muy bonitas y muy chulas y muy guapas. Y también vuela mucho por Ibao. Y es una persona que toca bastantes tipos de aviones, aunque también muy de vuelos comerciales. También ha hecho algo de VFR. Prácticamente de VFR, yo creo que Javi, otro canal que vamos a ver más adelante, y bueno, yo también, que me gusta mucho el VFR, me encanta. Pues los demás, todos hemos hecho más vuelo comercial, aunque todos tienen VFR, por supuesto que sí, ¿eh? Bueno, Marcos, de Pilot Live. Un saludo, Claudio. Marcos, pues Marco, un chavalito jovencito que tiene un canal cojonudo y sobre todo X-Plane a tope. Veréis unos vídeos muy buenos, mucho tema de Ibao. Yo sí sé por qué, pero controla mucho todo que el tema de ATC. Así que bueno, aquí lo tenéis. Y nada, vídeos comerciales, de vuelos comerciales. Tiene, pues nada, pues ahí estáis viendo todo lo que tenéis con el 737, con el ISEC, con, no sé si el X737, el ISEC, el tiene mucho, tiene varios tipos de, creo que son dos o tres los que tiene de Yard de Sin de Airbus, y el telefonito me lo voy a estrellar contra la pared. Y bueno, es un canal muy recomendable, como todos los que pongo yo aquí. Así que un canal que os recomiendo también. Otro canal que os recomiendo es Ala 13 Coca-Cola. Mucho tema de simulador militar, DCS World, y sobre todo mucho FSX. Esto es FSX también. ¿Y qué cosa me gusta de los vídeos de Ala 13 Coca-Cola? Pues la capacidad de explicar todo y el léxico que emplea a la hora de desarrollar sus vídeos. Vais a ver aviones de FSX que en muy pocos canales o ninguno vaya a ver, porque se compra aviones retro, aviones tal, que no son aviones a lo mejor que tengan, que sean lo mejorcito en la simulación, pero son muy chulos y molan un montón. Y él los prueba, los graba y los enseña a todo el mundo. Ole, sí señor, muy buen canal también. Seguidlo, tiene muchas cosas muy chulas. Ahí está el canal de Ala 13 Coca-Cola. Que os recomiendo también que os suscribáis, ¿vale? Bueno, a ver, vamos a poner este aquí, porque voy a dejar este un poquito para el final, porque voy a esperar. Felonil44. Bueno, este chico no lo conozco, hace unos vídeos muy guapos, se curra un montón la postproducción de los vídeos, cortar, pegar, editar, música además, tienes que buscar música que no tengan derecho de autor, o sea, es complicado editar un vídeo. Es complicado hacer directo es muy complicado hacer un directo y que te salga todo perfecto o que te salga más o menos bien. Y es muy laborioso editar vídeo. Mucho de DCS World y X-Plane. Mucho de X-Plane. Gracias a él conocí un poco más a fondo Pilot to ATC, aunque ya lo conocía de oída y tal y sabía de qué iba. Pero gracias a él lo conocí un poco más. Y gracias a algún vídeo suyo, pues me decidí a comprarme Pilot to ATC. Así que no sé si verá el vídeo, Filonir. Últimamente he visto en el último vídeo que he visto que está un poquillo quemadillo y tal, porque la gente le ha dado mucha caña y tal. Y yo te digo una cosa, hace falta gente en la simulación aérea. No sé cómo te llamarás de nombre, tío, sigue para adelante, no hagas ni caso, que si los tontos volaran no se vería el cielo. Así que ánimo y mirad, pues, os recomiendo que veáis los vídeos. En DCS World es un artista, vamos, un auténtico máster. Y bueno, obviamente también con el tema de X-Plane 10, ¿vale? Así que no seáis malos con los comentarios, por favor, sed buenos. Bueno, pues os recomiendo también que os suscribáis, ¿vale? A todos, por cierto, no lo he dicho, seguidle también, es muy importante que sigáis las redes sociales. Por ejemplo, yo ahora de todo lo que está saliendo nuevo, todas las actualizaciones y todo lo que es importante de temas de prepar, lo estoy haciendo todo, todo, todo poniéndolo en Twitter. Porque no tengo tiempo para hacer un vídeo, porque no voy a hacer un vídeo de una cosa de un minuto. Entonces lo pongo en Twitter, lo pongo el enlace ahí para que esté informado. Seguid las redes sociales, importante. Si veis que no tiene mucha actividad, bueno, pues entonces no, pues no. Pero si veis que tiene actividad y os está dando cosas, información y tal, vale. Y por último, dejo este canal, porque este canal hace bastante que no sube vídeos, pero los vídeos que hay aquí son una auténtica pasada. Si queréis aprender a manejar bien
como Dios manda, ¿eh? Pero tiene esto una trabajera importante. Por ejemplo, el LAS 8400, el MD11 de PMDG y tal. Estos vídeos son completísimos. Porque, por ejemplo, fijaos, del LAS 8 tiene cuatro partes, más un tutorial avanzado, más otra cosita por aquí, más el tema del performance. Esta aplicación que es una aplicación para el cálculo de las velocidades. Bueno, en fin, ya eso lo veis en el vídeo. Y bueno, impresionante, impresionante canal. Es una pena que personas como esta no suban más vídeos porque realmente son maestros de la simulación aérea y aprendemos un montón. Al final el vídeo está durando un montón. Si hay algún canal que me he saltado, que seguro que me lo he pasado. Sí, hombre, yo conozco más canales, pero ya hay gente que a lo mejor pues no está subiendo ya vídeos, o subió hace mucho tiempo, o ya no está activa, o lo que sea. Entonces ya, claro, estoy poniendo los que, menos este último, porque estos son Biblias de estos vídeos que tiene, son Biblias en sí. Lo demás son todas personas que son activas, que están cada 2 por 3 subiendo cosas, y claro, y donde, por ejemplo, yo intento poner siempre, vosotros sabéis que hago muchos tutoriales, muchos temas de setting y tal. Pues claro, si yo hay un canal, alguien que ha hecho algo de un setting de FSX y hace de un año y medio, pues bueno, si me lo decís, me ponéis el nombre del canal, porque no podéis escribir la URL, ya sabéis que no deja YouTube, y yo pues lo añado. Todos estos canales los voy a poner tranquilamente ahora, luego en un ratito, en la descripción del vídeo, así que por eso tenéis que leerlo, para que tengáis acceso a ellos, podéis suscribir a estos canales. El domingo día 25, o sea, pasado mañana, a las 5 de la tarde, hora taurina. Debate de simulación aérea civil. ¿Habrá palos? ¿No habrá palos? ¿Novedades? ¿Rumores? ¿Cosas que han salido? ¿Cosas que estamos esperando por sacar? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? En fin, filosofía pura. Por favor, participad en el canal de Raigan el domingo a las 5 porque queremos que vosotros comentéis y sobre todo que preguntéis cosas. ¿Eh? O sea, que estamos dando la posibilidad de que podáis participar con todos nosotros, a mí me ha invitado y bueno, iremos para allá. Chicos, habrá muchas novedades en el canal, algunas cosas que estoy preparando, pero lleva su tiempo porque quiero hacer las cosas en Condi y mucho más contenido aparte de simulación, aunque esté relacionado todo con la simulación, sorpresa, sorpresa. Un abrazo a todos, chicos. Sabéis que mi canal es cojonudo. Es el que si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Y si te ha gustado el vídeo, pues el like siempre se agradece porque sé que este tipo de vídeos pues, os puede interesar un poquito. Un saludo. Gracias a todos los youtubers que hacen simulación aérea. Ánimo, aupa, mucha fuerza. Y hasta la próxima. Chao, chao, amigos. Nos vemos. Un saludo.